Hola, somos Silva Gerardo y Leonel, Bittencourt Joana y Daluz Ramona, alumnos del cuarto año del Instituto Superior Formación Docente de Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes. En esta ocasión compartiremos con ustedes las experiencias vividas dentro del campo de la práctica 3 y residencia de la carrera del profesorado de educación secundaria en informática, llevadas adelante en el año 2020 y 2021, debido a la situación sanitaria de público conocimiento. Como bien saben, en la provincia de Corrientes, a través de la resolución ministerial 4795/2020, nos otorgaron un marco normativa de evaluación y acreditación de las unidades curriculares del campo de las prácticas en la formación docente y técnica, autorizándonos a que los alumnos podamos realizar las prácticas y residencias mediante por las TIC, a través de prácticas virtuales y videos educativos. En ese marco se realizaron actividades en el aula virtual. Además, se realizaron videos educativos con voz en off, cuando no se ve a la persona, y en on, para complementar las prácticas. Como sabemos, la utilización de un video educativo de manera adecuada involucró una serie de decisiones como ser: ¿qué tipo de video vamos a utilizar? El formato tecnológico, la duración, el medio tecnológico para realizarlo y para difundirlo. Vemos entonces que la planificación es más compleja porque se entremezclan decisiones didácticas y pedagógicas con las técnicas. Por ello, las docentes de las cátedras elaboraron materiales pedagógicos, un modelo de planificación de la clase a la que llamaron modelo de guión audiovisual didáctico, y el mismo fue utilizado por los profesores de la educación secundaria a fin de planificar las clases. El proceso de trabajo consistió en recibir de las escuelas asociadas a través de las comunicaciones con los directivos y o jefes del departamento los contenidos prioritarios detallados en el plan de aprendizaje en el marco de la emergencia sanitaria. Los alumnos diseñamos el guión audiovisual didáctico para cada video y se realizaron los videos educativos como prácticas virtuales. Por último, se crearon dos canales de YouTube del ISFD, uno para primaria y otro para contenidos de secundaria, donde se subieron los videos educativos elaborados por los practicantes. Se tomó la decisión operativa de que el video se publique en el instituto y no en las escuelas asociadas, porque no todas las escuelas cuentan con medios tecnológicos. Los resultados obtenidos con la implementación de esta metodología son que se constató que el guión audiovisual didáctico resulta ser una forma efectiva de planificación de la clase virtual a través de video, permitiendo que el practicante pueda visualizar su clase como un todo y que pueda entender a la secuencia del video como las partes de una organización pedagógicamente los contenidos, permitiendo el desarrollo de capacidades digitales y facilitó la construcción del conocimiento. Para las escuelas asociadas, le dio a las escuelas material didáctico digital que les sirve de apoyo pedagógico. Para los alumnos de las escuelas secundarias, facilitó la construcción del conocimiento, dando un gran potencial de comunicación a través de sonidos, imágenes y texto que estimulan los sentidos. Les permitió el acceso atemporal de los mismos. Se pudo visionar las secuencias que son de interés. La mayoría de los videos
de los profesorados de educación secundaria se realizaron con los formatos de busto parlantes, animaciones, pizarras, grabación de pantalla. En primera instancia, podemos decir que ha sido una experiencia muy fortalecedora para nosotros como futuros docentes, enfocado más a la informática, lo que conllevó a que aprendamos la utilización correcta de las herramientas para la elaboración de los videos educativos. Tuvimos una cierta dificultad en la edición de los videos en cuanto a su estructura, sus secuencias y combinación con el audio. Logramos solucionar dichas dificultades y sentirnos a gusto con la modalidad del dictado de las clases virtuales a través de los videos educativos. Como conclusión de las prácticas virtuales y residencias realizadas, lo que se logró resaltar es la rápida adaptación y aprendizaje que logramos adquirir debido a las circunstancias sanitarias conocidas a nivel mundial y el apoyo que obtuvimos por parte del Instituto Superior Formación Docente Virasoro, ya que nos brindaron las herramientas necesarias para la correcta realización. Esto impactó de manera positiva, tanto para los docentes como para los alumnos de las diferentes instituciones del nivel secundario, ya que se pudo continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, debemos destacar la buena participación y predisposición ante todo de los docentes a quienes enviamos los videos educativos. Por su parte, le facilitó al alumnado el mismo contenido que se iba a desarrollar de manera presencial, adaptándolo a la modalidad virtual, a través de los videos educativos, estableciendo así una enriquecedora práctica y residencia totalmente diferente a las realizadas anteriormente. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. El trabajo de investigación que llevamos a cabo surge a raíz de la inquietud de conocer más sobre el término criptodivisa y su conexión con la tecnología. Es de allí que descubrimos que las criptodivisas o criptomonedas surgen en el año 2009 y que fueron creadas por un personaje anónimo. La función que cumplen lisa y llanamente es la de una moneda virtual que se puede utilizar para transacciones al igual que el dinero físico. Esta moneda es un algoritmo que se puede adquirir y guardar en billeteras online. Tiene sus pros y contras, como todas las cosas. Por ejemplo, es una moneda descentralizada, o sea que se puede utilizar sin la participación de los intermediarios fiduciarios como los bancos. Pero a la vez su valor es variable y no existen suficientes regulaciones al respecto. Algo que nos pareció interesante es que en la provincia de Salta, en Argentina, se está desarrollando una criptomoneda con fines educativos. Su nombre es EduCoin y se puede obtener de manera gratuita a través de un enlace. El objetivo de los creadores es introducir el contenido en el área de economía para que los alumnos comprendan el funcionamiento de una moneda digital y la criptoeconomía. Esta criptomoneda está basada en el protocolo de Bitcoin. Fue desarrollada sin fines de lucro, con la finalidad de llevar a la educación sobre criptoactivos a todos aquellos que quieran saber más sobre el funcionamiento de las mismas. Es fundamental para todas aquellas personas que desconozcan la metodología de las criptomonedas, reciban antes que nada educación. Esto implica entender su funcionamiento, saber de qué se trata este tipo de tecnología, para luego comprender qué es lo que se está comprando, cuál es su costo, cómo se guardan, entre otras cuestiones que posteriormente hará que se vuelvan más accesibles y fáciles de utilizar. Esta herramienta educativa fue desarrollada para acercar a las personas a la tecnología de las criptomonedas y de esta forma se animan a probar haciendo operaciones sencillas y poder ver cómo funcionará el dinero en el futuro. En sí,
Lo que se busca es que se tenga una experiencia real, sin costo ni riesgo, para de este modo evidenciar la simplicidad de las transacciones con criptomonedas. Somos Ofelia Espíndola y Noelia González, alumnas del tercer año del profesorado de informática del ISFD de Virasor. Nuestro póster representa conceptos básicos de IoT o Internet de las Cosas. En términos simples, podemos decir que IoT es cualquier red de dispositivos conectados a Internet con el fin de intercambiar información entre sí, recopilar datos o controlar procesos. Hay opciones casi ilimitadas para dispositivos conectados a IoT. Actualmente, IoT se utiliza en muchas industrias diferentes y hemos descubierto a través de nuestra investigación que también en educación tiene un gran potencial, aunque aún no es cotidiano en nuestro contexto. Sabemos que en un futuro tendrá un gran impacto en nuestra forma de estudiar, así como a través de la pandemia pudimos descubrir los grandes beneficios de la virtualidad. Esta temática fue abordada en el marco del trayecto de la práctica docente, que afectada por el COVID-19 y la nueva normalidad, no la pudimos realizar totalmente de la forma convencional, sino que la clase sobre IoT la hicimos a través de un video, subido a YouTube, que proponía actividades a través de aplicaciones virtuales. Realizar un video parece algo simple, pero el proceso nos llevó a descubrir infinidad de recursos y requerimientos técnicos. Lejos de la planificación de clases que conocíamos, aprendimos a realizar un guión didáctico, un guión técnico, una catalogación del video. Y de pronto, alejadas de una tiza y un pizarrón, nos familiarizamos con temas como toma, plano, escena, edición. Fue una práctica diferente, que nos dejó muchas enseñanzas y nos ayudó a descubrir que la enseñanza tiene variedad de formas y se renuevan estrategias según el contexto en que se desarrolla. Presentamos este póster, que no solo representa una investigación sobre nuevas tecnologías, sino que el desarrollo del mismo ha significado una experiencia diferente a nuestras prácticas. Gracias por darnos este espacio para compartir nuestras vivencias con todos ustedes. Hasta la próxima.